Diario de un esperista. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Diario de un esperista. Hoy no ha habido mucho movimiento de cara al monte en cámara, pero sí que lo ha habido en la realidad. He estado en el puesto del mirador con toda la familia, he estado a mala hora cebando los palomos, he estado... Bueno, no he querido grabar por eso, porque iba con toda la familia y bueno, yo... Es una cosa que aparezca en el canal, en YouTube, y ellos son otra. Así que, bueno, he estado echando comida para los palomos, aún así tengo que seguir haciendo de centinela porque, como visteis, pues hay animales que entran, tuve que espantar una puerca, hay una piara enorme por lo que he visto que lleva aquello como si fuera, vamos, un campo de patatas, y en fin, hay una cantidad de animales morralla por allí. Que bueno, hay tantos animales morralla que han dejado de... dejó de entrar ya hace mucho el animal que yo creía bueno. Ya no veo señales de él desde hace bastante tiempo. Y yo vuelvo a reafirmarme en mi postura que cuando no es época de celo puro, cuando hay mucho barullo de clones, hembras, machos pequeños dando vueltas por allí y tal, los animales más grandes no les gusta el tema. Es la forma que entiendo la caza hasta más o menos el mes de octubre. Después del mes de octubre, hacia mediados de octubre, de ahí en adelante ya cazo completamente de forma diferente. Ya no hay cultivos, no hay almendra porque está recogida y la que queda está, es perdida, se la pueden comer. Y a no ser que sea en las fincas de goteo, que hay muchas también, pero a no ser que sea en las fincas de goteo, hay menos daños, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, de octubre, noviembre en adelante hasta mayo, bueno, la gestión que se realiza es mínima y se buscan animales incluso pues más trofeo, ¿no? Pero claro, ahora tenemos que realizar sí o sí, tenemos que realizar gestión, porque si no es imposible. Si a mí me molesta con un cebadero de palomo, imaginaros a todos aquellos que tienen sus anegadas, sus hectáreas de almendro, que sacan un rendimiento de él y que la mitad de la cosecha o más pueda estar afectada por jabalíes, pues es un gran problema, y por lo tanto hay que intentar evitarlo. Hoy precisamente en la zona en la que voy, normalmente hago menos gestión porque los animales vienen más de zona de monte, aunque también bajan a los cultivos. Lo que pasa es que los cultivos de abajo son míos y me puedo aguantar un poquito más, aunque me hagan daño, quiero decir. Pero bueno, alguna vez los quito, otra vez los dejo para ver cómo se comportan. De todas formas, yo creo que el animal que está entrando ahora es un animal que puede estar bien. No sé si tendrá más o menos boca, pero su comportamiento es interesante. Ya os dije que no es fijo en sus entradas, ni mucho menos, y que además de no ser fijo en sus entradas, la hora a la que entra es muy respetable. Porque yo he estado aquí e incluso he probado a más de las 2:30. Este animal tiene que estar entrando 3, 3:30, 4 por ahí, que son las horas de los buenos animales también. Así que hoy no creo que me dé el cuerpo para tanto, pero si no es antes, es después, tendré que realizar, si ese animal sigue entrando, el esfuerzo, porque dentro de nada abren ya el garrote, ¿no? El conejo con perros, única y exclusivamente. Por lo tanto, todo se va a trastocar. O sea, ahora ya empieza a cambiar todo porque
no solamente son los conejeros los que tocan en el monte, que también, sino es que, bueno, pues los jamalineros aprovechan para sacar los perros, ponerlos en forma y precisamente no van a las zonas donde hay conejos, van a las zonas donde hay coscojas. Y claro, los animales saben lo que hay. Así que va a cambiar todo a partir de la semana que viene. Yo, este animal, no sé si voy a poder hacerme con él antes de la semana que viene. Y por lo tanto, como no lo tengo nada claro, nada claro, nada claro, pues voy a hacerle la intentona hoy. Vengo directo, o sea, he ido con mi familia a pasar la tarde. Bueno, he ido a cebar y luego a pasar la tarde con mi familia. Y ahora ya a última hora me voy a esperar directo ahí a ver si me puedo hacer con él. Si no, me va a quedar, creo que una oportunidad más, que va a ser entre semana hasta el sábado, porque creo que abrirán el domingo o el sábado, no lo sé, tendría que verlo. Entonces, bueno, va a depender todo un poco de cuándo abran el conejo, pero creo que voy a tener alguna oportunidad más con él. Aunque bien es cierto que aunque empiece a echarle pues alguna nuez, alguna almendra y alguna cosa así que intente adelantar la entrada del animal, y que intente no solamente adelantarla, sino que sea constante en su entrada, pues no sé si me va a dar tiempo. Y claro, este animal ha empezado a entrar pues hace 15 días. Había que dejarlo que se picara. Así que nada, chicos, vamos ahí y vamos a ver cómo transcurre la noche. Ojalá entre pronto y tengamos suerte, y si no, pues lo intentaremos un poquito más adelante otra vez. ¿De acuerdo? Venga, ¡suerte!
Bueno, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no os he grabado allí porque no quería molestar por alguna casualidad. Son ahora mismo las 5 menos 5 de la mañana. 5 menos 5. Sí, habéis oído bien. 5 menos 5 de la mañana. O sea, me he quitado a las 5 menos 20, más o menos. Y he oído ruidos, he oído cosas, he oído, pero no puedo asegurar que fuera jabalí. No puedo asegurarlo. Podría ser corzo, podría ser incluso zorro. No lo tengo claro. No tengo claro que pudiera ser jabalí. Y lo he oído sobre las 2:15, 2:30 aproximadamente. La verdad es que este animal, sigo diciendo lo mismo, luego no llevará nada de boca o llevará poca, pero este animal es poco constante, come de la manera que tiene que comer un buen macho y luego, como digo, a lo mejor entra un par de veces por semana, no entra más. Pero es que hay que intentarlo. O sea, yo creo, sinceramente, que es un animal que entra relativamente tarde y poco. Entonces, bueno, dar con él va a ser difícil, pero por nuestra parte no va a quedar. Así que lo pelearemos, pero lo pelearemos mucho. Pero claro, hay que pelearse mucho, sobre todo esta semana, porque hay que tener en cuenta que van a abrir los perros ya. Ya van a abrir los perros. Así que habrá que ponerse las pilas e intentarlo y cruzar los dedos y ver si lo vemos. Repito, no me da tampoco la impresión de que sea un macareno, ¿eh? Yo pienso más bien que es un navajerete y falta ver la cantidad de boca que lleva, si es mucha, poca o nada. Fijaros lo que os digo. Así que, chicos, lo dejamos aquí y vámonos a dormir 3 horitas, que por lo menos no lo hemos ganado. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en la siguiente. Sí, hombre, hacerme el favor, ya que me queda hasta las 5 para ver si os saco algún lance. ¡Vámonos! Diario de un esperista.